Hola, mis tesoros bellos, espero que estén muy bien. Vean este delicioso pollo navideño relleno que vamos a degustar en esta Navidad. Está delicioso. Para nuestro pollo relleno vamos a necesitar esta preciosura que lo vamos a rellenar. Ahí nos va a esperar sentadito. Y mientras vamos a hacer la marinada. Para esto vamos a necesitar ajos, media cebolla, tres chiles guajillos. Y lo vamos a hacer rapidísimo. Esto es para darle sabor al pollo y que quede delicioso. Y también un poquito de color para que no te quede pálido. De este lado ya tengo cociendo las papas. Solamente les puse un poco de sal. Esta marinada va a ser muy, muy sutil. De hecho, este chile no pica absolutamente nada. Solamente es para darle color a nuestro pollo. Una vez que esté transparente nuestra cebolla y nuestros chiles cambiaron de color, les vamos a agregar un vaso de jugo de naranja. También sal. Dejamos que se hidraten bien los chiles y molemos. Ya están hidratados nuestros chiles, es hora de moler. Vamos a pinchar nuestro pollo en diferentes partes para que entre muy bien la marinada. Esta receta, mis tesoros bellos, es súper económica y deliciosa. Si tú no quieres preparar un pavo, tienes la opción de preparar un pollo relleno. Vamos a dejar nuestro pollo marinar 30 a 40 minutos. Para el relleno vamos a necesitar dos ajos finamente picados y una cebolla mediana. Esperamos que transparente la cebolla. Agregamos la carne molida o picada, como tú la conozcas, y mezclamos perfectamente bien. En lo que la carne se cocina, vamos a picar nuestras manzanas. Van a ser dos manzanas. Pasaron 10 minutos. En este punto vamos a salpimentar nuestra carne. Vamos a agregar almendras. También hay que trocearlas un poco, tesoros, para que no estén tan grandes a la hora del bocado. También nueces. También vamos a necesitar pasas. Es hora de agregar todos nuestros frutos. Le bajamos a fuego muy bajito y dejamos que coza un poco la manzana. Agregamos piña para que le dé un sabor delicioso. Y le vamos a colocar el resto del marinado que quedó de nuestro pollo. Esto es para darle un saborcito extra y conjugar todos los sabores en uno solo. Y si se preguntaban, ¿dónde vamos a hacer el pollo? Pueden hacerlo en el horno, 45 minutos, 180 grados. Pero para las que no tienen horno, lo vamos a hacer en la vaporera. Y esto quedó buenísimo y deliciosísimo. Si algo me encanta de estas cenas navideñas, los rellenos que se preparan para estas épocas navideñas. Que quede gordito, gordito. Listo. Ahora sí, a enrollar. Ahora lo dejamos 45 minutos. Para nuestra ensalada de papas vamos a requerir mantequilla. Un chorrito de aceite para que no se queme tu mantequilla. Y aquí mismo vamos a agregar dos ajos picados finamente y media cebolla. Le bajamos a fuego medio y en lo que esto está, vamos a picar jamón finamente. Este es jamón de pavo, tú puedes utilizar el que tú gustes. Y este es queso del que se derrita, está perfecto. En mi caso es queso Oaxaca o queso de hebra. Tú puedes ponerle manchego o cualquier queso que se derrita. Coméntanos de dónde nos estás viendo. Hoy quiero mandar un caluroso saludo a Jessica Moreno y Rosa Barrita y a su princesa que iba con ellas. Nos las encontramos en el Zócalo de la Ciudad de México. Les mando un abrazo, un beso y que la paz de Dios inunde sus corazones. Y donde quiera que estén ustedes, mis tesoros bellos. También les mando muchos besos. Opcional, mis amores, solamente para los que les guste el picante, pueden picar dos chiles verdes. Si no, no hay ningún inconveniente. Este es opcional solamente. Vamos a salpimentar, mis tesoros bellos,
Con la sal, vámonos con cuidado porque recuerden que las papas tienen poca sal y también el jamón es salado. Y vamos a incorporar nuestras papas ya escurridas. Yo las piqué con todo y cascarita porque a mí me gusta, pero ustedes pueden pelarlas si gustan. Incorporamos el jamón. Huele riquísimo. Y es hora de la crema. Vean qué fácil, rápido y delicioso es esta ensalada para acompañar nuestro pollo. Incorporamos el queso y también perejil. Y dejamos que derrita el queso y listo. Esto ya estuvo. Vean, el cuchillo entra suavecito. Ya es hora de servir. Ahora sí, ya está nuestro pollo navideño relleno, listo para degustar con la familia. Etiqueta a tus amigos, a tu familia, para que vean lo rico y delicioso que puede ser una cena y sobre todo económica y con mucho, mucho amor. Ahora sí, a disfrutar. El relleno está increíble. Y vean qué suavecito está el pollo. Y esta es la ensalada para acompañar nuestro pollo. Pues mis tesoros bellos, como siempre fue un honor cocinar con ustedes y para ustedes. Les deseo lo mejor de lo mejor en estas fechas, que su casa esté llena de paz, de amor, de armonía. Que Dios me los bendiga, mis amores bellos. Nos vemos en el siguiente video. Les mando un abrazo. Bendiciones.